¡Ey! ¿Qué pasa, chavalerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la beta de Dragon Ball Xenoverse 2. Y bueno, pues nada, vamos a darle, joder. Todavía no lo he probado, ¿vale? Sí, sé que salió ayer, pero ayer no pude, ¿sabes? Que tuve partido y todo eso y no tuve tiempo de jugar, ¿vale? De jugar, vaya. Así que nada, le vamos a dar ahora. No he entrado, no he hecho nada, ¿vale? No he visto nada. Así que vamos a verlo ahora. Creeware, sí. Que tío, ponedme ya el juego, hostia. Este juego usa una función de guardado automático, sí, me parece bien. Me parece muy bien. Sí. Venga, tío, venga, vamos, joder. Ojo. Vale, me han dicho que el mundo es muy grande. Have you ever considered joining Time Patrol? Habrá que unirse, tío. Patroller, you'll prevent history from being changed. Lo impediremos, Krunks. Te lo aseguro. Vale. Le he dado a la opción, tío. Madre mía, le he dado a la opción y lo que he hecho ha sido pasar la animación, ¿vale? Sí, la cagada ha sido grande. Pero es que quería bajar el audio. Bueno, esto que es lo típico, ¿no? Paso mucho de leerlo. Vale, ¿vamos a trasladar datos guardados? Sí. No podrás volver a hacerlo a menos que borre los nuevos datos guardados. ¿Seguro que quieres continuar? Quiero continuar. ¿Quieres trasladar los datos guardados del juego anterior almacenados en tu sistema PlayStation 4? Sí. Datos trasladados correctamente, pues me parece muy bien. Versión beta abierta de red de Dragon Ball Xenoverse 2, no sé qué, agradecemos tu comprensión. Vale, sí, lo que tú digas. Déjame bajar el audio, por favor. Eso es lo único que quiero ahora. Vale, opciones. Aquí lo tenemos ya. Ajustes de juego. Y vamos a bajar el audio. Hey, it's me, Goku. Ojo. Ahí. Ojo. Hey, it's me, Goku. Ojo, Goku, tío, qué grande eres, Goku. La música se podrá dejar, ¿no? No creo que me salte el copy por la música. No lo sé. Bueno, espero que no. Me lo estoy jugando. Me lo estoy jugando, pero espero que no lo creo. Cargando. Vamos a ver, ¿me vais a meter a crear mi propio personaje o qué? Oh, that's right. I need to choose someone for that special mission. Vale. ¿Está ahí la Kaioshin? Who should I choose? ¿A quién elijo? A mí, elígeme a mí. Vale, me va a dar ahora la opción de elegir el personaje, ¿no? De crear el personaje. Dime que sí, por favor. A ver. Tiene toda la pinta, ¿no? A ver, si te desconectas varias veces y de forma injustificada de cualquier combate o misión en línea, se aplicará la siguiente penalización. El nombre de tu personaje y tu ID online se mostrarán en rojo en Control City y en las salas de espera. ¡Wow! ¡Vaya penalización! ¿En serio? Para eliminar la penalización deberás completar de forma continuada combates y misiones en línea. No se aplican los combates eternos. ¿Y qué más da si se muestra en rojo mi nombre? Pues que se muestre en rojo, mejor. Vamos a ver, tenemos las mismas opciones, ¿no? Monstruo, Saiyan, Terrícola, Namekiano y raza de Freezer. Vale, pues nos vamos a decantar por un Saiyan. Lógicamente, mi personaje en el anterior juego era un Saiyan y este va a serlo también. Ya tengo más o menos idea de cómo va a ser. A ver, tenemos distintas alturas. A ver, no me voy a hacer super mega tocho, un poco así. Y de fuerza, venga, de fuerza sí que esté tocho. Vale, tipo de pelo. Este es el que me gusta, tío. Este es el de U. Pero bueno, vamos a echarle un ojo a los demás. Este es el que tenía yo, si no me equivoco. Este, si no me equivoco, es el que yo tenía. Pero no me lo voy a poner otra vez. Este es el de Yamcha. Son Gohan cuando es niño. Krilin. O Tenshin. Bueno, hay muchos peinados. Pero yo creo que me voy a quedar con el de U. El de U es que es la hostia, tío. Es que este peinado es la hostia, tío. No me digáis que no. Vale, ojos. A ver, ojos. Adiós. Los ojos normalitos, tío. Normalitos. A ver. No hay ojos normalitos, ¿o qué, tío? A ver. ¡Madre mía! Han puesto, tío, los lunares en la frente, tío, de Krilin. Joder, qué grandes. Vale, yo creo que voy a coger estos primeros y ya está. Vale, pupilas. ¿Qué? ¿Puedes cambiar las pupilas, tío? Pupilas, las que están, ¿no? Yo creo. Sí, las que están. Nariz. Tío, una nariz, pues esta nariz, tío. Tampoco voy a ponerme aquí a mirar narices. Mandíbula, pues no sé, tío. Una mandíbula así, normal, tío. Esta no está mal, bueno, la 1, venga.
orejas. A ver. Esta, tío, no tengo las orejas tan grandes, ¿vale? No las tengo tan grandes. A ver, tono de piel. Vale, tono de piel. Esto es interesante. A ver. Así. Así como está, está bien. El pelo. El pelo, yo lo tenía así rojo. Buah, no, joder, cómo queda esto, ¿no? Joder, tío, es que un maldito Saiyan así con el pelo rojo. Puede ser la hostia, ¿vale? Puede ser la hostia. Vamos a ponerlo así, tío. Vamos a ponerlo así, tío. Es que me gusta mucho. Y los ojos, pues no sé, así marrones. Atuendo superior. Vale, ahora tenemos que para cambiar cuatro colores. Vale, me parece bien. Se va a quedar así, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, no, venga. Vamos a cambiarlo un poco. Vamos a ponerle esto negro. No, espérate. Vamos a ponerle esto así y esto así. Más oscuro. Este lo vamos a poner así, un tono rojo. Ya que voy de rojo, ¿no? Pues lo vamos a poner así, más o menos, tío. Esto lo podemos poner un tono así amarillo. Venga, ya está. Atuendo inferior. Pues atuendo inferior lo ponemos de negro y listo. Vale, manos. Las manos pueden ir así un poco grises. Los pies igual un poco grises. Y esto que vaya de rojo claro. Vale, pues ya está. Personaje creado. No sé si os gustará. A mí me encanta. Tío, el pelo de Ub, tío, en cuanto me dijeron que estaba, sabía que me lo iba a poner. A ver. Reproducirlo. Daddy. Vale. A ver, me he callado porque tenía que escuchar esto, ¿vale? Vale, voy a pillar la 7. Voy a pillar la 7 y vamos a cambiar el nombre. El nombre, pues como en Dragon Ball Xenoverse, va a ser Spectre Junior. Spectre Junior, tío, que es como mi representación en los juegos, ¿no? Ahí está. Pues listo. ¡Listo! Confirmar. ¿Qué estilo de lucha prefieres? ¿Cerca o lejos? Equilibrado. Me da igual. No tengo ninguna prioridad. Me gusta hacer habilidades. Me gusta atacar cuerpo a cuerpo. Así que nada, equilibrado. Y ya está. Conectando al servidor Xenoverse. Me han dicho que está habiendo problemas. Por favor, no quiero problemas, ¿vale? Metedme al servidor aquí rápido. Y vamos a empezar. Tengo muchas ganas, ¿vale? Tengo muchas ganas de que salga el juego. Quedan 2 semanas. Quedan 13 días. Hoy día 15 quedan 13 días, sale el 28. Incluso puede que el 27 ya pueda recoger el juego. Así que nada, en cuanto lo tenga, ya sabéis que lo tendréis en este canal, en el canal secundario, ¿vale? Tendréis este juego en el canal secundario y no en el principal. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Perdón? ¿Qué estoy haciendo ahí? Encapsule Corporation. ¡Vegeta! ¿Qué es esto, tío? Vale, tengo que darle la X. Hombre, Bulma, ¿qué tal? What? Bulma, que si no recuerdo mal, no apareció en Dragon Ball Xenoverse, tío. I finished that training armor you asked. He terminado la armadura de entrenamiento que querías. I found some wonderful material, so it should fit you like a glove compared to the old stuff. Vale. Me parece muy bien. State of the art armor for my hardworking husband who doesn't even have a real job. I'm such a caring wife, aren't I? Sí, sí, Bulma, sí. Sí. Oh, come on. Joder, Vegeta. Se ha enfadado un poco Vegeta. ¿Y yo qué hago ahí, tío? ¿Todos los Saiyans sois así? Pues me lamento decirte que sí. Pues a lo mejor, Bulma, no te digo yo que no. Y Vegeta, ¿qué pasa? Se ha pirado, tío. Upon assessment of the situation, I have concluded that... Just wait 1 minute. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. ¿A mí? Then go out there and do it. A mí me han elegido. A mí me han elegido para una misión especial. Vale, vale. ¿Y de qué se trata? Esta escena aquí de Bulma y Vegeta no la entiendo, no sé a qué viene. No tengo ni idea, tío. A ver, bueno, los tiempos de carga, ¿qué? Podrían acelerar un poquito, ¿no? Bueno, vamos a entender que es una beta. Vamos a
Voy a intentar entender que esto es una beta y que por eso tarda tanto en cargar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, en serio, ¿por qué? Es que no entiendo. ¿Por qué esa escena del principio, tío, de Bulma y Vegeta? No tengo ni idea. Año 852. Hace... mil y pico. Unos 1200 más o menos. Menos de 1200. A ver, ¿dónde vamos? Ojo, tío, esto es la Tierra, tío. Está muy bien todo. Y aquí tenemos la ciudad esta que... no sé cómo se llamará. La anterior era Toki Toki City. Esta es Cotton City, ¿no? Creo. Vale, ahí voy volando. ¿Y a dónde vamos? Exactamente. Bueno, esto está lleno de patrulleros, tío. Mira, ahí saludando a todo el mundo. ¡Qué máquina, eh! ¡Hombre, la Kaioshin! ¿Qué tal? La Kaioshin del tiempo. Vamos allá, venga. ¿Me vais a dejar moverme o vais a seguir a lo vuestro? Ah, sigan a lo suyo, no pasa nada. Vale. Tío, quiero hacer la primera misión ya, o lo que sea. Welcome home. Hombre, aquí está la Kaioshin. Gracias, y gracias por darme la bienvenida. Great news. You've been chosen for that big mission. Vale. Gracias. A ver qué misión es. Oh, cheer up. The Supreme Kai of Time has graciously appeared to give you her best wishes. Qué creído se lo tiene, tío. Don't you think you're being Madre mía. ¿Te parece bonito mostrarte tan indiferente? Pues a mí sí. La verdad es que me da igual. Oh. So you're looking for the old man. When he heard you passed the test, he went off somewhere in a hurry. Vale. Pues está muy bien. Go and look for him? Ah, me toca buscar ahora al... al antiguo Kaioshin. Pues está muy bien. Me toca buscar al antiguo Kaioshin. Pues está muy bien, tío. Sí, está perfecto. ¿Qué tengo que buscarlo por la ciudad o qué? Bueno, me guiarán un poco, ¿no? Porque por lo que me han dicho, la ciudad es grande. Y si la ciudad es grande y no me guían, pues... lo mismo estoy aquí tres cuartos de hora buscando al Kaioshin. Que no me toque mucho los huevos, ¿vale? Solo pido eso. ¡Cargando! ¡Deja de cargar, hombre, tío! Lo que le tarda este juego en cargar. Espero que el juego final no sea así, ¿eh? Por favor, un poco más de velocidad, tío. Con el tema de los menús y los tiempos de carga y todo eso, tío. Nada, aquí seguimos esperando, ¿vale? Vale, ya estamos. El anciano huyó por ahí. Puede que haya ido a ese edificio que está allí, con el tejado de color azul claro. Alguien tiene que haber visto algo. Deberías empezar a preguntarte. Prisa, no hay tiempo que perder. Ah, eso me recuerda a una cosa. Aunque tengas prisa, todavía no puedes usar el vuelo. Te he visto volar. No te avisaré más veces. Volar de forma temeraria es peligroso. Debes obtener la licencia de vuelo para poder volar en Compton City. Además, algunos sitios están prohibidos incluso a la ciudad, pero ya podrás ir. Vale, lógicamente esto es una beta y todavía no puedo hacer nada. Pero a ver, puedo saltar, hablar, examinar, cancelar, llamar al vehículo. ¿Cómo llamar al vehículo? ¿Cómo llamar al vehículo? Quiero llamar al vehículo. Información del mapa, vale. Al R2 activo el mapa. ¡Adiós! Esto es bastante más grande que el anterior. Vale, veis, evento de historia, evento de misión, evento de fallo de falla temporal, evento de instructor, evento de entrenamiento y entrega de leche. ¿Cómo entrega? ¡Entrega de leche, tío! ¡Entrega de leche! Entrega de leche como en Dragon Ball, tío, como en la serie, tío. Cuando Goku y Krilin eran pequeños, tío, tenían que entregar la leche. Madre mía. Es la hostia, tío. Es la hostia, sin más. Vale, podemos girar la cámara así, podemos movernos así, vale. Y bueno, no sé cómo puedo volar. No tengo ni idea. Vale, ¿dónde está el...? Aquí tengo el evento de misión, ¿no? Vamos a preguntarle a este hombre. ¿Qué te cuentas? Hola, ¿cómo estás? ¿Ocurre algo? ¿Buscas al Kai anciano? ¿Kai anciano? No, tío, es el antiguo Kaioshin. Bueno, hace un rato pasó caminando por aquí, pero de repente soltó un grito a todo pulmón y se marchó. ¿Ves esa tienda de ropa? Se fue por el camino que hay justo detrás. Pregunta por ahí si no lo encuentras. Alguien habrá visto por dónde se fue. Suele ser un anciano bastante escandaloso, pero hoy parecía algo cansado. No sé qué habrá pasado. Nada, pues por allí. Tengo que preguntar ahora. Vale, Chikori, ¿qué le cuentas? Hello, sí. ¿Por qué deambulas así? Ah, deja que lo adivine. ¿Estás buscando al Kai anciano? Lo vi bajar por ese camino, diciendo a gritos que estaba ocupado. Creí que iba a la academia. Pero, de repente salió corriendo hacia la zona de recepción, pero se cayó. Espero que esté bien. Fue una mala caída.
La zona de recepción está justo bajo aquel tejado amarillo. Debería aparecer en tu mapa. Es por aquí. Vale, es por aquí. Y ahora... Vale, es por este camino de aquí. Creo. ¿No? Sí, 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 es por aquí. Vale, no sé dónde se ha caído exactamente, pero bueno. A ver, Kunel, ¿qué? ¿Quieres saber dónde fue el Cayo Anciano? Salió de la zona de recepción y se fue hacia el Nido del Tiempo. El Nido del Tiempo está al otro lado de esa puerta. Debería aparecer en tu mapa. Si alguna vez te pierdes, recuerda consultar el mapa, ¿vale? Vale. Vale, pues me voy al Nido del Tiempo y... ¿Por dónde voy al Nido del Tiempo? Por aquí arriba. Parece que es por aquí arriba, ¿no? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta que es por aquí. Vale, pues nada, vamos a buscar al antiguo Kaioshin, que se está dando una vuelta por ahí. Qué máquina, qué máquina. Vamos a ver, es aquí arriba. Recoger, ¿esto qué es? Cápsula de poder P1. P por 1. Cápsula de poder P. Es decir, una cápsula de poder pequeño. Que no sé qué hacía ahí. ¡Hombre! ¡Antiguo Kaioshin! Kai anciano. Kai anciano no es, tío. Para el juego final que cambien esto, hombre. Bueno, vamos a hablar con él. Llegas tarde, ¿de dónde has estado todo este tiempo? Si te estaba buscando, máquina. Madre mía. ¿Y si no es que es culpa mía? Deja de culpar de tus errores a otros, canalla. Ejem, escúchame. Has sido elegido para realizar una misión muy especial. Es un gran honor, serás el segundo miembro de la élite en hacer algo así. Tu tarea es viajar a épocas en las que se ha cambiado la historia y arreglar los posibles errores que se hayan cometido. Pero aún tienes mucho que aprender. En primer lugar, deberías adquirir el conocimiento de quienes fueron antes que tú. Cuando se realiza un cambio en la historia, resulta más fácil llevar a cabo modificaciones posteriores. Así que viaja a las épocas en las que se realizaron cambios en la historia y haz todo lo posible para corregir los errores cometidos. Muy bien, en marcha. Espera un momento. Pero si es el Kaioshin del tiempo, y yo que estaba a punto de resolver las cosas por mí mismo... No hay por qué ser tan hostil. He venido a compartir mi conocimiento relativo a los secretos del combate. Oh, no me digas. En ese caso, adelante. Sí, perfecto. Primero debes aprender lo que puedas de la Kaioshin del tiempo. Ven a visitarme cuando hayas aprendido todo lo necesario sobre cómo ser un patrullero del tiempo. Tu primer trabajo estará esperándote. Es que yo ya sé... Más o menos sé jugar, ¿vale? Del Dragon Ball Xenoverse, el primer juego. Seguramente serán tutoriales para enseñarte a combatir y todo eso. Bueno, yo más o menos lo recuerdo, y si no lo recuerdo, pues da igual. Ya me iré acordando mientras juegue. Cargando. Eso sí, me tengo que poner a darle caña aquí a la beta. Para prepararme para el juego final. Que bueno, quedan 2 semanas, pero no pasa nada, tío. Hay que prepararse ya. Ojo, 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 el combate contra Raditz. Ahí van Goku y Piccolo. Ojo, ojo, está cargando el cañón de Az especial. Que lo mismo atraviesa ahora a Goku y a Raditz. O lo mismo no. Adiós. Va a fallar, ¿o no? Efectivamente. La verdad es que se veía venir que va a fallar, ¿eh? Adiós, y Piccolo. Piccolo suelo. Y ahora Goku suelo. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Pasa que aparezco yo! ¡Esa no te la esperabas, Raditz! ¡Joder, qué entrada más lamentable! ¿Mi personaje no sabe volar? No sé si ha estado volando antes. Raditz, vas a pillar, ¿eh? ¿Y Piccolo qué? ¿Piccolo ha muerto, no? Oye, ¿Piccolo no ha muerto? Bueno, no lo sé. Llega el patrullero de tiempo. Derrota a Raditz. PS de jugador agotado. Esa es la única condición de derrota. Vale. Es decir, que si mata a Goku no pasa nada. Bueno, de todas formas, Goku tiene que morir, así que... ¿Qué pasará? Vale. Ojo, ojo, ojo. Vale, han cambiado el HUD un poco. Vale. ¿Puedes brindarme tu ayuda? Sí, he venido para eso. ¿Qué me está diciendo esto? Vale. Vale, me pueden dar consejos, sí, eso ya lo sé. Vale. Estoy mirando así un poco el tema combos. A ver. A ver, le vamos a hacer aquí un choque de meteoros. Que te vas a ir. Calentito, Raditz. Calentito te vas a ir, Raditz. Adiós, ahí no le he dado, ¿eh? ¿Vale? Vale, vale, vale. Vale, a ver, ¿qué más tengo? Tengo ráfaga de energía consecutiva e imagen reflejada. Y, ojo, tengo el levantamiento instantáneo. ¿Esto qué es, tío?
Are you all right? Vale, estoy viendo que han cambiado el HUD, vale, entiendo. Está ahí el key, la reserva. Vale. Está bien. Está bastante bien. A ver, ráfaga de energía consecutiva, ¿esto qué hace? No está mal, ¿eh? Vale, mi colon ha muerto. Joder, pues con la que le ha dado pensaba yo que había muerto, ¿eh? ¿En serio? Bueno, claro, está a punto de morir, tío. Fin. ¿Ya está? ¡Completado, hombre, completado! Pues está muy bien, ¿no? Está muy bien, de hecho ni siquiera me ha tocado. Rango Z, bueno, no está mal, subo de nivel. Vale, subo de nivel al 2. Está bien, está bastante bien. Ojo, ahí la tenemos ya. Ahí la tenemos ya, Raditz, que te vas a ir para casita. Bueno, para casita no. Te vas para la tumba, Raditz. Bueno, para la tumba no, porque nadie lo entierra. Te vas, pues, al cielo, Raditz. Te mueres, sin más. Y Goku también. Tío, no se le ve el cómo lo ha atravesado el pecho, ¿no? No se le ve, tío. En la serie sí, tío. En la serie sí se le ve cómo le ha atravesado hoy el pecho. A los dos, pero aquí no. Lo tienes merecido. Pues sí, un poco sí. ¿Y ahora qué? ¿No te la esperabas esa, Piccolo? Que yo ya he desaparecido de ahí. ¿Qué ha pasado, Piccolo? Piccolo, llévate ahora a entrenar a Son Wanda, anda. Llévate a entrenar a Son Wanda. Que lo tienes que preparar para la lucha contra Nappa y Vegeta, anda. Yo me voy de aquí. Y nada, misión completada. ¡Adiós! ¿Ustedes qué hacéis aquí? ¡Ojo! Tenemos aquí a Turles y a Slug. ¡Madre mía! Han metido aquí a los personajes de la película. No sé por qué han salido ahí, pero bueno. Serán como para hypear un poco, ¿no? Para el juego final. Sí, me imagino que sí. Turles, Turles y Slug están por ahí a tope. Has hecho un buen trabajo, esas técnicas no estaban nada mal. Las que me habéis dado para empezar. Salvo por tu entrada. Son Goku y Piccolo habrían sido derrotados si no los hubiese salvado. Pues sí. Tu trabajo es ayudar a corregir incoherencias como esta que aparezcan en la línea temporal. Esta vez ha ido bien, pero los combates posteriores de la historia pueden ser muy intensos. Continúa con tu entrenamiento, porque solo los fuertes pueden corregir la historia. Pero como estás entrenando con el Kai más grandioso del universo, no debería haber mucho de lo que preocuparse. Mientras escuches mi consejo, acabarás por mejorar. Adiós. Se va a liar aquí. Madre mía. Se ha callado. ¿Qué pasa? Solo tengo 1000 años más que tú. Eso no es ser un anciano. Solo, ¿sabes? Solo tengo 1000 años más que tú. Madre mía. Cualquiera que te viese diría que eres un anciano. A ver, un poco sí. No intentes compararte con una chica adorable como yo. Dices que eres adorable si con ese cabezón no hay sombreros de tu talla. Eso es todo por ahora, luego te contaremos más del mundo. Vale. Seguro que ya te has aburrido de oír sus peroratas, ¿verdad? Pues sí, sí que me he aburrido un poco. Permíteme que te acompañe a la salida, por aquí, por favor. Venga, vámonos aquí, anda. Sí, se puede adelantar, Kaioshin, tío, eres un poco pesado. qué velocidad, tío. Bueno, pues ya hemos acabado la primera misión. Y creo que la introducción a esta beta, a este juego en general, ¿no? Creo que a partir de aquí ya me dejan de ir un poco por libre, ¿no? Decidme que sí, por favor. Decidme que sí. Bueno, en principio, lo único que hay en esta beta son combates en línea. Y continuar un poco la historia. Yo la historia no la voy a hacer. No voy a hacer la historia en la beta para después estar 2 semanas esperando al juego. Es que paso. Porque me van a entrar más ganas de seguir jugando la historia. Entonces, lo que haré seguramente será, si subo más vídeos, pues serán combates online, básicamente. Tío, ¿acaba ya esto o qué? Tío, decidme que acaba, por favor. Todo ocurrió cuando Compton City se conocía como Toki Toki City. ¿Sí? Una persona desagradable que distorsionaba el tiempo puso en peligro este lugar. Un héroe salvó con valentía la ciudad. No solo la ciudad, sino el universo entero, su historia y todo lo demás. La historia que has arreglado una vez fue salvada por este héroe. Echa un vistazo. Este es ese héroe. ¡Ojo! No seré yo, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 1.
Selecciona un héroe de Compton City. Los jugadores que hayan transferido datos de Dragon Ball Xenoverse pueden usar su patrullero del tiempo del juego anterior como héroe. No obstante, estas habilidades no pueden transferirse. Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Vegeta, Super Vegeta 2, Kaioken, Kaioken por 3, Kaioken por 20. Potencial desatado, jabalina conmocionadora, lanza rebelión, lanza tiránica, preludio a la destrucción, golpe de revelación y destrucción sinfónica. Espectre primera forma. Joder, este era mi personaje, tío, de la raza de Freezer. Pues bueno, puedo coger un montón de héroes, pero lógicamente voy a coger a mi personaje. Es que estos son personajes predeterminados, por así decirlo. Spectre Junior, tío. Este es el héroe. ¿Nombrar héroe al personaje seleccionado? Por supuesto que sí. Para volver a seleccionar tu héroe, debes borrar los datos guardados de beta abierta de Dragon Ball Xenoverse 2. No voy a borrar nada. De esta forma nombrarás al personaje seleccionado como héroe de Compton City. ¿Seguro que quieres continuar? Sí, quiero continuar. Pues ahí está, se ha transferido todo lo anterior. Vale, se han transferido y convertido 56.000 zeni y 205 medallas. Vale. ¿Me parece bien? Pues ahí lo vamos a tener a mi personaje del anterior Dragon Ball Xenoverse. Va a ser el héroe de mi juego, ¿no? De este Dragon Ball Xenoverse 2. Me parece muy bien, me parece increíble, sin duda. Es un puntazo esto que han puesto, Es muy, muy bueno. Cargando. Tío, los tiempos de carga me están molestando un poco, todo hay que decirlo, A ver. Bueno, pues en algún momento. Ahí estamos ya. Ahí está. Madre mía, qué grande mi personaje. Joder, pensaba que iba a ser una estatua. Es un holograma, ¿no? Entonces, ¿te ha gustado verle así o no? Sigue esforzándote y sé que algún día terminarás siendo tan fuerte como él. Estoy deseando ver lo que eres capaz de hacer. Claro que, para conseguirlo, debes seguir entrenando. Echa un vistazo a la academia y a las misiones secundarias. Realizar misiones secundarias es una tarea básica de los patrulleros del tiempo. Habla con el robot de recepción para conocer más detalles. Te dará muy buenos consejos. O eso espero. La zona de recepción está bajo el gran tejado de la entrada al nido del tiempo. Ve a echar un vistazo. También está la academia de patrulleros. Es una escuela para ayudar a formar patrulleros del tiempo. El anciano también va para allá. Puedes aprender mucho de él. La academia está por ahí, justo al otro lado de la ciudad. Es un edificio grande, no tiene pérdida. ¿Entendido? Sé que es mucho para recordarlo todo, pero confío en ti. Buena suerte. Ah, es verdad, no estás listo para el vuelo, así que puedes coger esto en su lugar. Hasta luego. ¿Qué me va a dar? Adiós, ¿esto qué es? ¿Qué es, tío? No dice lo que es. Bueno, es un vehículo, pero no sé qué es exactamente. Bueno, aquí tenemos los controles. Vale, acelerador, freno, salir del vehículo, no sé qué, vale. Tienes la cápsula vehículo 315. ¡Ojo! Bueno, ya estamos libres. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? A ver, voy a sacar el vehículo. Ojo, está bien, ¿no? Oye, está bastante bien, ¿no? Bueno, está bien, no está mal. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este primer vídeo de la beta de Dragon Ball Xenoverse 2. Habéis visto mi personaje, la primera misión. Y nada, espero traer algún vídeo más de esta beta antes de que salga el juego. Y nada, nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.